Hola chicas, gracias por darle play a este video y bienvenidos a mi canal nuevamente de Sin Ficho Mercado. Hoy les traigo este video en colaboración con Nixali del canal Makeup by Nixali. Y esta vez estamos inspirada en los cabellos de My Little Pony. Yo me inspiré en este cabellito que ven ahora mismo al lado mío, que se llama, si no me equivoco, se llama Lime Hair. Y tiene los tonos de amarillo y azul turquesa. Quisimos inspirarnos en los cabellitos que normalmente no salen en la serie, pero que sí son de la colección o del grupito de las My Little Pony. A mi amiguita Nixali le tocó, ella escogió la pony que se llama Rose, que tiene unos tonos rosa claro con vino. Y es una pony bien bonita. Pero nada chicas, voy a enseñarles rapidito. Utilicé los colores de la paleta de Julia Sanchez Cosmetics. Y de verdad que creo que lo usé una vez, pero fue un bien poquito. Pero ahora me inspiré en utilizar todos los colores, a realizar todo mi maquillaje con esta paleta. Y de verdad que la amo. Son unos colores mate y son pigmentan sumamente bien, como ya ven. Utilicé el turquesa y el amarillo, y el color es como un blanco perla que hay aquí, pero también es mate. Y quiero que vean rapidito la pigmentación de estas sombras. Entonces, estoy marcando los colores que utilicé, y fueron estos tres colores que están ahí. Ya yo me había hecho el swatch aquí, pero fueron estos tres colores que utilicé. Y también utilicé esta turquesa en la línea del agua y debajo de las pestañas posteriores utilicé este turquesa. Utilicé pestañas postizas de Profusion y el lipstick que estoy utilizando es de Sweet n Wild de la línea de Fergie. Y no sé dónde lo metí. Vamos a ver si lo encuentro. Yo lo enseñé en el video, pero... Y este es el VI Pink y es A035 y es de Fergie. Y es este que está aquí. Es sumamente bello y le voy a hacer el swatch. Pero nada chicas, espero pues que les agrade este video en conjunto con mi amiguita Nixali, y los dejo con el tutorial. Bye. I want you to know that it's going to be. I want you to know.
Fitch Mercado.